¿Cuidabas la escuela? ¿Cuidabas el trabajo? ¿Y a esa edad no había noviecillos? En la primaria, Ajá. no. ¿En la ¿Secundaria? En la secundaria, pues sí, porque mi esposo... Desde la secundaria. Tenía 13 años, Miguel. ¿Y él? Y él tenía 15. Okay. Ajá. Él iba a dejar a la secundaria a su hermano. Ajá. Y, este, y ahí nos... Cono... Bueno, mis dos mejores amigas... Rápido, te platico porque sí. soy bien rollera. No importa, tú platica. <laughs> bueno, mis dos mejores amigas que no sé si me estén viendo Mayel y Celina que todavía me junto con ellas Ajá. Este, siempre platicaban de un muchacho que les gustaba okay. verdad y luego uno, uno una era bajita y una era alta la bajita decía que su novio era digo que su amor de su vida era alto y la alta decía que estaba normalito Ajá. entonces un día <laughs> se encontraron y era Ramiro era el mismo de, de, lo que, de las que ella hablaban, Ajá. o sea, ellas hablaban Del cada mismo. quien de uno diferente, pero se dieron cuenta que al final era el mismo, era Ramiro. Y Ramiro es. Es mi esposo. O sea, te fregaste o sea, las dos sí. amigas. <laughs> sin querer. Sin querer, sin querer. Sin querer porque uno no hace nada mal. <laughs> no, este, no sí, o sea, al final pues yo fui la que anduve con él, o sea, pero vamos al cine no, pero pues llévate a Ana Celia. Uh -huh. okay. Entonces ahí ya como que. Y a lo, ¿Iba a dejar a sus hermanas a la escuela? y lo A veí. su hermano, iba a dejar a su hermano a, su hermano. a, su hermano a, a, a la secundaria Ajá. y ahí pues Gayatel siempre traía unos carrazos y todo porque sus papás siempre tenían negocios Ajá. y siempre traían los el, el carro más lujoso que, que nadie tenía. ¿Te acuerdas de uno con el que dijiste? Ay, ah, pues con los Transam, okay. o sea... El carro nuevo que salía y que todavía no salía en Monterrey y que lo sacaban en Estados Unidos, él ya lo traía. Entonces era todos de que, wow, o sea, que pasaba y, wow. No, hay muchas historias que, pues, para qué te platico. ¿Y cuándo o sea, se decidieron ser novios formalmente? ¿Cómo te dijo? Yo tenía 13 años y lo invité, este, pues ahí andaba. Y bueno, yo empecé a saber que, me, que le gustaba porque. Eh, me decían que preguntaba por mí uh -huh. y que cuando a los amigos eh, decían, vamos al cine, sí, pero lleva a Celia. Okay. Y así me entiendes, entonces yo ya más o menos sabía y un día en un bailecito de esos de 14 uh -huh. años, este, de una amiga, yo estaba repartiendo las invitaciones para mi fiesta. Okay. Y, este, y, y le di una así temblando. <risa> <risa> y luego, ah, no, sí, sí, vamos. Pues llegó, pero llegó con la novia. Y <laughs> no importa, yo, yo me la pasé baile y baile, porque uh -huh. yo es, me la pasaba bailando, de cuenta que con mi grupo de los vips uh -huh. y bailaba y todo. Y después ya tuve 14 años, después este, ya nos hicimos novios, Pero y fue el chambelán de mis 15 años. ¿Cómo te dijo, quiere ser mi novia? Ajá. ¿Fue romántico o fue así como...? No, sí, sí, porque a mí me daba mucho, muy, muy nerviosa, de cuenta que él me decía, un día íbamos una amiga y yo caminando Ajá. para la casa y él pasa en su carrazo así y luego y luego me hace dijo que un, un día iba a ir a mi casa entonces Ajá. me dijo así mira cinco siete, siete pues yo qué crees que entendí yo no entendía yo decía adiós a las dos <laughs> y yo dije nos dijo adiós a las dos qué dijo yo digo que adiós a las dos. Yo digo que adiós a las dos. No, pues como quiero me preparé a las siete. Demencia, <laughs> <laughs> si no o sea, sí. Este, pero para eso les empecé a hablar a mis amigas. Uh -huh. Les dije, ¡hey, hey, hey! ¿Qué van a hacer a las siete? Vénganse a mi casa, les invito un, unos tacos, lo que sea. No, estar sola. no me daba así, como Bien. que no, o sea, no, no, uh -huh. no, no, no. Entonces, este, cada vez que quería ir a mi casa, yo invitaba gente. Yo invitaba Mucha gente, chaperones. gente y así, de que, eh, pásenle la fiesta, yo no sé qué. No, hasta que ya me dijo, oye, no, ¿esto es qué onda? O sea, ya, y, claro. ya, bórenlo, pues. Entonces ya no los invité, y empezó a ir a mi casa, siempre iba a verme y un día ya me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y yo, pues sí. ¿Pediste sí. permiso a tus papás o te aventaste así? No, pues este, él siempre me hablaba y, y yo siempre hablaba, y siempre me hablaba al mediodía y ya mis papás como que, que se la olían. Okay. Y este antes lo invité a, 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 la, um, a la fiesta de fin de año en mi casa. Ok. O sea, ya estaba encaminado para algo bien. Sí, entonces llegó bien guapo, bien trajeado. Y luego. <laughs> ¿Qué? Ay, no, es que bueno, a ver si me está viendo ya ni modo, le voy a decir. A ver. Llegó, lo ah, lo invité porque él me invitó Ajá. y le dije, oye, mamá, que me que si voy a la fiesta de fin de año de Ramiro y no sé qué, no, que venga él, que no sé qué y yo, ah, bueno. Y luego este pues él llegó bien guapo, bien trajeado y no sé qué, estuvo un ratito, un ratito y luego dijo, "Ya me voy." Y yo, "Ay, ¿qué pasó? Ajá. No, pues ya me voy." Y dije, "Pues bueno." Y ya seguimos, o sea, seguimos la ahí fiesta, platicando ajá. y todo y luego un día le pregunté, "Oye, ¿por qué cuando te invité a la fiesta te fuiste bien rápido?" quería ir al baño <risa> <risa> y ya no pudo regresar. muy propio de confianza sí o sea él como quiera hasta ahorita no va a ningún baño que sea de su casa que no sea, de que no sea el de su casa exacto oye pues qué bonita historia Ajá, fue no, el primer no, no. novio fue el primer y novio ahí te y sí porque pues en realidad nada más por por ay no sé o sea de porque así me tocaba porque la verdad yo siempre andaba ocupada